Nosotros, Juan Manuel Díaz Francos, el presidente municipal de Orizaba. ¿Qué tal, alcalde? ¿Qué tal, Carlos? Carlos Zúñiga, Juan Manuel Díaz, presidente municipal de Orizaba, Veracruz. Sí, gracias, alcalde. Pues escuchábamos cómo amaneció hoy Orizaba, la situación de terror que se vivió el día de ayer. Mucho miedo que hubo entre los habitantes de Orizaba por lo que ocurrió. Estas escenas de los niños rescatados de la escuela, la verdad, sí, causa mucha conmoción, ¿eh? No, y a mí, imagínate, a mí el miedo, yo soy el que tengo que darle seguridad a 125 mil orizabeños más los visitantes, porque somos pueblo mágico, pues el terror que tuvimos ese tiempo. Te comento, bueno, fue un operativo de seguridad pública del Estado que vino directamente a una casa, a intervenir en una casa en una calle céntrica de la ciudad. Al primer disparo, pues la policía municipal, que tenemos una policía de primer nivel, con cámaras de solapa, bien capacitada, tenemos 350 elementos, se comunicaron con el comandante y se tomó hacer un cerco de seis manzanas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Se dispararon, te digo, más de 500 cartuchos entre los que dispararon la policía del Estado y los que estaban perpetrados ahí en la casa de seguridad. Pero bueno, el resultado final, te digo, gracias a Dios, cero ciudadanos heridos, cero policías heridos y los presuntos delincuentes con su arsenal detenidos. Fue un enfrentamiento muy largo, pues los delincuentes no se querían entregar y uno de ellos traía una granada en la mano que amenazaba detonarla. Entonces fue una negociación de casi dos horas, asustados, pero dado gracias a Dios de que no pasó. Sí, a mayores, yo... sobre todo, pues, esta es una ciudad muy tranquila, es de las más seguras de la República, y te lo digo, vas a decir, sí, pero pasó esto, pues sí, las cosas como son, pasa esto, sí. Malos hay en todos lados. Hay en todos lados, sí, y este tipo de hechos se llama la... pues poderosamente la atención, sobre todo ahora que los videos en redes sociales son muy abundantes. ¿Cómo amanece hoy? ¿Qué le han reportado en cuanto a escuelas, bancos, comercios? Y nos decían que la oficina del SAT estaba cerrada. ¿Qué le reportan de la actividad económica que resultó afectada? No, mira, sí hubo una actividad económica, un par de horas estuvo cerrado el comercio, hoy amaneció completamente normal. Yo te puedo decir que salvo algunos chavales que exactamente con las redes sociales ya falsifican la papelería de la escuela y pusieron en redes sociales que suspendían las escuelas porque yo creo que no querían ir a clases, pues lo normal, lo demás está normal. Acabamos de tener el acto cívico de los niños héroes. Te quiero decir, la gasolinera incendiada es un acto completamente diferente y fue en la ciudad de Córdoba, no es un hecho relacionado con esto. Y pues yo te diría, Orizaba es la capital del mundo y sucursal del paraíso. Te lo digo, somos el mejor pueblo mágico de toda la República, tenemos un teleférico, tenemos palacios, tenemos comida barata. Sí. Digamos que eso lo entendemos nosotros, pero a los delincuentes no les importa mucho eso. Pues no, por eso se vienen a veces también a alguno a vivir por acá, ya me entiendes, porque les gusta estar acá entre estos. Y mientras no haya una orden de aprehensión, pues andan haciendo fechorías, aunque andan a lo mejor sin armas. Pero lo que te quiero decir es que, la verdad, Orizaba está tranquila. Pasamos un evento muy difícil ayer. Todos... yo y todas las personas que estuvieron cerca de esto, pero tenemos una policía de muy buen nivel. Se quedó además seguridad del gobierno del Estado y del gobierno federal. ¿Hay más militares? ¿Hay elementos de la Guardia Nacional? No. Nosotros ¿no tenemos 350 policías municipales que resguardamos la ciudad. Ellos entraron a un operativo, estuvieron mucha gente, estuvo Marina, estuvo Sedena y estuvieron Guardia Nacional y Seguridad Pública del Estado. Ellos fueron los que estuvieron en el evento de la balacera y la policía municipal lo que hizo fue resguardar a todos los ciudadanos
y manejar la, uh-huh. el aspecto sí. Crítico del caos que sí. estaba habiendo en ese momento. Sí. ¿Y qué le diría, alcalde? Finalmente le pregunto, ¿qué le diría a la gente? Pero sobre todo a estos que se tiraron al piso, los que fueron escondidos, digo, más bien los que fueron corriendo a recoger a sus hijos a la escuela, los que tuvieron que ser resguardados en casas de vecinos. Orizaba, ¿qué les diría a ellos? ¿Qué te voy a decir? Yo no puedo pedir una disculpa, los malos son los que deberían de pedirles una disculpa porque fueron los que uh-huh. ocasionaron todo este problema. Pero te voy a decir una cosa, a ver. No nos queremos acostumbrar a esto. En uh-huh. Orizaba somos una ciudad que te estoy diciendo los índices de seguridad que marca la ONU. En 2017 éramos la segunda ciudad más segura de la República y seguimos así. Y pues lo que pasa es que no nos acostumbramos a esto, ¿no? Y más a una tirotiza en donde tanto seguridad pública del Estado tira 400 cartuchos y nosotros repelen con 100 y con granadas y todo eso. Es lamentable, no queremos este México, no queremos este Veracruz y menos este Orizaba. Muy bien. Vamos a seguir luchando por tener mejor seguridad en nuestra zona, pero ojalá esto también se haga para toda la República. Gracias, alcalde. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Mientras en Morelos,